Aló. El logo se puso negro, mira. Buenas noches. Bienvenidos a Nada es Normal TV Show. Creo que mi cámara Está de luto. está de luto. Y se te Es que apagó la cámara. teníamos tanto tiempo sin salir al aire que ya la cámara se me fue. Bueno, pero dile que vuelva. Pórtate bien. Ándale, besito. Sí, chico, está bien. ¿Dónde está el lobito? Bueno, pero así vamos dando chance de que la gente se vaya conectando, porque tampoco es que estamos tan apurados, y que luego pueda recobrar su imagen desde allá de su estudio en Sarasota, en el estado de la Florida. ¿Verdad, Ibrahim? Te veo como Sí, cambiado, claro. chico. Te veo como rejuvenecido. Te veo Me como acabo de rejuvenecido. cambiar. Me acabo de cambiar porque me bañé ahorita, entonces me acabo de cambiar. Mira, y te veo que te perfilaste la barba y todo. Está bien. Un poquito. Pero no, hacía falta esta pausa para que descansen de mí. Pues la gente se Sí, aburre. La gente se aburre. sobre todo eso, para descansar. Sí, Pero bueno, bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. descansar en el canal de YouTube. En Nice Normal TV Show, porque pues, este ne, el hijo de Ana. Este negrito nunca descansa, lamentablemente, pero nos toca. Pues bien, Sí. hoy hay muchos temas y Ibrahim ya luego los va a relatar. La convocatoria vino Sí. tinto, los amistosos Sí. de sus Estamos Italia y Guatemala, en el mes Venezuela. vino tinto, un mes vino tinto, mes de marzo, Sí. marzo vino tinto, donde, aunque hoy no vamos a estar hablando de la femenina, pero es un mes donde vamos a tener seis compromisos de las selecciones vino tinto. Ya tuvimos dos compromisos de la sub-20 vino tinto. Por cierto, una de ellas fue para el estreno de la nueva casaca vino tinto, la nueva casaca de Adidas. El primer gol con la nueva casaca, con el regreso de esta marca, lo hizo, por cierto, Nicola Profeta, con un penalti a la Sí. Palenca, contra Costa Rica, en un juego donde ganaron 2-1. Fue el primero que se inauguró con esto. Pero como decíamos, tenemos mes vino tinto, cuatro juegos de la sub-17, dos juegos de la absoluta. Entonces mañana vamos a estar hablando de la vino tinto femenina, tanto la sub-17 como la sub-20. Pero hoy le toca a la masculina, a la convocatoria vino tinto hecha por el Bocha Batista. La tanta Sí, que esperada convocatoria de la Vinotinto. una convocatoria amplia, una convocatoria bastante amplia, donde quedaron Pero Rafael varios, tiene varios ahí sus nombres por críticas. fuera, No. varios nombres por fuera y algunos nombres nuevos que me gustan muchísimo, que se esperaba mucho de ese llamado de esos chicos que lo hicieron bien en el preolímpico, que dejaron bien sudada la camiseta en ese preolímpico y se ganaron su puesto en esta convocatoria. Como yo lo había dicho, muchachos, como yo lo había dicho antes que empecemos a hablar, yo le había dicho a usted en un programa que para mí iba a ser una convocatoria amplia porque iban a ser dos selecciones, la que iba a jugar contra Italia, que deben ser los titulares absolutos de siempre de la convocatoria, y los que iban a jugar contra Guatemala, que ahí sí vamos a ver, creo yo que el 11 va a ser completamente diferente al del juego contra Italia. Para mí, y lo había dicho del programa anterior, va a ser así. Bueno, Bueno, no sé, yo, bueno, cuando entremos en materia, yo no estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero bueno, ya entraremos con el debate, Lobo, porque ya volviste, ya la gente te sí, puede ver, disculpen te la reconciliaste con la interrupción. cámara. Sí, señor. Disculpen la interrupción. Rafael, de vuelta otra vez después de 2 semanas por problemas de enfermedad, problemas de salud que no nos permitieron estar saliendo todos. Hoy hablaremos de la vino tinto, de César Farías, de Rondón, del premio
al jugador MVP de la jornada en la Federación Venezolana de Fútbol, del debut de Martínez en el en su casa, en el estadio del LAFC. Y este mes es puro vino tinto. El béisbol, de repente sacaremos algún programita, pero el béisbol estará para el debut de las Grandes Ligas, y porque Ibrahim tiene mucha tela que cortar con la vino tinto. Con vino tinto, su 17, 20, la mayor, femenina, masculina. Pero bueno, antes de empezar en materia, punto sustentable, nuestro amigo de Colombia, dice, saludos al Lobo, que está oscuro, y también mi saludo a Rafael e Ibrahim. Gracias, hermano. Saludos. Y Pastor Santo nos dice, buenas noches, Pastor, gracias por conectarse de vuelta, que estábamos perdidos, no estábamos muertos, estábamos de parranda, enfermos. No estábamos muertos, enfermos. Estábamos de parranda, no, tampoco estábamos de parranda, no podíamos estar de parranda. Estábamos enfermos, pero ¿con qué comenzamos? ¿Le gustaría empezar con lo de César Farías en Colombia? Ay, ¿tú quieres ir con el tema más álgido, aprovechando que está nuestro amigo de Barranquilla, el punto Abraham. Sustentable, Abraham, que debe conocer algo del tema, ¿no? Un América de Cali, que es un equipo tradicional en Colombia, que está 13º, 3 ganados, 3 empatados, 5 perdidos, está 10 goles a favor y 10 en contra. No sé, me gustaría hablar de eso, aunque el último partido, y sé que viene Rafael con eso por ahí, lo gana 2-0 después de estar con 10 hombres del minuto 27. Se lo gana Alianza Petrolera. Me gustaría escuchar cómo se comportó o cómo se está comportando en la rueda de prensa, porque no es la primera rueda de prensa que hace de esa manera, ¿no? No, es que yo invito, de verdad, yo les propongo que veamos la pregunta y la respuesta, y también voy a publicar aquí una encuesta para que la gente opine y vote si está de acuerdo o no con la actitud que ha tenido, esa actitud guerrera que ha tenido César Farías frente a los medios de comunicación en rueda de prensa post partido siempre. Entonces no sé si quiere que vamos a ponerla. Que traigan el video. Aquí está el video. Casalga con un 11 diferente. ¿Qué pasa con jugadores que no hemos vuelto a ver, en el caso de Michael Barrios, en el caso de Andrés Mosquera, en el caso de Alexis Zapata? Todos los partidos usted sale con un 11 diferente. Disculpa, estás mencionando 3 jugadores lesionados. No sé, o sea, estás exigiendo otro jugador, entonces digo, si te tengo que llevar el ritmo, tengo que seguir cambiando. Tranquilo, fiera. No, pero prepárate para la pregunta bien. Cuando yo le haga la pregunta que no usted me dice que están en departamento médico. Listo, sí. Tú no me vas a decir lo que yo respondo. Primero, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un hombre, al señor, creo que es un poco mayor que yo lo respeto. A mí me enseñaron en mi casa a respetar a la gente mayor. Usted a mí no me va a decir cómo yo debo hablar, porque usted ha vivido mucho menos que yo. Ya yo soy abuelo y no me vine aquí a pelear con nadie, pero estás diciendo unas cosas que no son correctas. Porque primero estás mencionando 3 jugadores que no están. Yo no soy jefe de prensa para venir a darte esa información, porque ni siquiera están en el partido. Yo vengo a hablar del partido. ¿Ok? Eso es 1. 2. Ya hablamos del tema porque el señor, el profesional acá, me preguntó sobre el tema y lo describí. Entonces, ¿cómo quieres que te responda? Y me estás pidiendo por jugadores que no están hoy presentes, pero ¿por qué cambiamos el 11? Bueno, hemos tenido bastantes jugadores lesionados, lamentablemente, y hemos jugado muchos partidos seguidos. Y por otras muchas razones que yo no tengo que dar aquí, pues yo no tengo que hablar mal de nadie, pero en el cual... ese es tu punto de vista, dígame. No, ustedes están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar. No, bueno, sí. No tiene derecho, pero no falta el respeto a los demás. Bueno, es que no, yo te lo estoy demostrando, aquí le estoy dando la cara. Cuando perdí, cuando gané, cuando... Y claro, no, tú me tratas a mí como que yo fuese un trapo y yo te lo acepto, no hay ningún problema. Pero estos son los momentos en los cuales yo puedo... Bueno, ¿cómo seguimos la rueda de prensa para saberlo? Damos porque por finalizada. Es muy difícil, pareciera uno hincha. No, perdón, señor, porque usted no respeta
Listo. Sí, vamos sí, por finalizada esta sí, conferencia sí, de prensa. Ajá, ahí está. Bueno, hay mucha gente que lo acepta. Hay gente que no está de acuerdo con él. Hay gente que está en parte de acuerdo. Rafael, ¿en qué parte de estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que Farías acaba de dar o lo que dio el día de ayer, ¿no? O el sábado, si no me equivoco. Pero es que yo no entro a analizar nada más lo que el señor director técnico de la América de Cali responde en esta rueda de prensa, sino que ya hay quizás ruedas de prensa anticipadas o previas donde ha tenido respuestas fuera de lugar, en mi criterio. En esta oportunidad le preguntan por jugadores lesionados, le preguntan, lo que pasa es que él no deja que la pregunta culmine, que el periodista termine de formular su pregunta para él responder. A mí me llama mucho la atención de cuando el periodista menciona a los tres jugadores, él va poniendo una cara como diciendo, ay, te agarré por aquí. O sea, él está como predispuesto. Y en la medida de que él demuestra esa predisposición a la pelea y a la confrontación, pues se va a cargar encima a todos los profesionales, comunicadores que cubren el fútbol colombiano, buenos y malos, porque en todas las ligas eso sucede. Algunos parecen hinchas, otros parecen unos verdaderos profesionales, pero pareciera que está predispuesto a buscarle la caída para entonces armar el show. Entonces, claro, en esta oportunidad yo he visto muchos comentarios en redes sociales que dicen el profesor César Farías dando cátedra. ¿Cátedra de qué? ¿Cátedra de demostrar ser un gallito de pelea? No. Eso no demuestra nada en lo absoluto. O sea, esa es mi opinión. Siempre le van a buscar el lado flaco en la medida de que él siga demostrando que tiene ganas de pelear. Ese es mi punto de vista. Ibrahim, tú que estás en Colombia. Mira, yo sinceramente creo que muchas veces la predisposición de una persona viene dada a lo anterior, a lo histórico y a lo que está pasando. Ya César Farías, como los periodistas están predispuestos y buscan la manera de cómo dejar mal parado al entrenador, él también está ya preparado para responder de esa manera. Si bien es cierto lo que dice Rafael, que no debe estar en esa predisposición, porque mientras más esté en esa predisposición, está buscando es la controversia y los periodistas van a seguir haciendo eso, también es cierto que hay una parte donde dice, no me voy a dejar pisotear porque por lo que ustedes están haciendo. No es la primera vez que pasa donde le hacen preguntas que de repente o no vienen al caso o son muy... Hay preguntas, en estos días vimos, no es primera vez que vemos, ¿a qué juegan? Y hubo un entrenador que al fútbol, el fútbol se juega así, así, así. O sea, tampoco son las formas de hacer las preguntas tan irónicamente o de forma despectiva como lo hacen algunos periodistas, que lo que están buscando, vamos a estar claros que lo que están buscando es la manera de sacar de sus cabales a algunos entrenadores. No es nada más con César Farías, lo hemos visto ya con varios entrenadores. Entonces, cuando te consigues a un entrenador como César Farías, que tiene un carácter explosivo, te vas a conseguir con esa respuesta siempre. Entonces, yo creo que es de parte y parte que hay que mejorar de parte y parte. Tú como profesional de la comunicación social tienes que saber qué pregunta hacer, a quién le vas a hacer la pregunta y por qué le vas a hacer esa pregunta. Y no es posible que le vayas a preguntar por tres jugadores, siendo tú periodista de ese equipo, que no sepas que esos jugadores están lesionados. O sea, ahí está, y por eso es que Farías dice, te agarré, como dices tú, Rafa, te agarré. O sea, sí, pero hay algo que importante. Si yo te pregunto, y no estoy defendiendo al profesor, creo que los periodistas colombianos se creen más directores técnicos que los directores técnicos. Pero eso pasa en todas las ligas. Y eso, sí, no, pero eso en Colombia es, la de Venezuela. Es igualito que en Colombia y en Argentina, los periodistas se creen más directores técnicos que los directores técnicos. Pero si Farías lo pone de otra manera, cuando él termina la pregunta le dice, mira, tú me estás preguntando sin necesidad de pelear, sin necesidad de irse arriba, exacto, ni de decir que le está faltando el respeto, porque yo no lo vi que lo llamaron
trapo, ni le gritaron, ni lo insultaron. Eso no es faltar, que yo sepa, preguntarte algo, no es faltarte al respeto, pero si le pregunto, si él es más inteligente, porque es un profesional, él tranquilamente le hubiera dicho al periodista, mira, yo cambio el equipo de acuerdo a cómo tenga disponibles los jugadores. Sin embargo, tú me estás nombrando tres que están lesionados. Tú no me puedes, nómbrame otros tres que yo haya cambiado y yo estoy de acuerdo, pero es ganas de pelear. Lo otro también es que tú no te puedes poner de pico y pala, y perdóname la expresión, con los otros periodistas. No, porque yo soy mayor que tú, que tú eres menor que yo, que tú eres mayor que tú. Perdón. A mí en mi casa me enseñaron que el respeto se le tiene a los menores y a los mayores. A todos. Todo el mundo. No por igual. Yo sea mayor, yo te puedo faltar el respeto a ti porque tú eres menor. Empezando por... No, pero ya va, fíjate la algo. Tercera luego. Edad, hombre, mujer, niño, lo que sea. Exactamente. No, lo que creo que se nota que el profesor Farías tiene mucha presión por estar dirigiendo a un grande en Colombia, a una institución que tiene una gran carga histórica. Y aparte, él llega sin poder hacer pretemporada con el equipo. O sea, no pudo proponer refuerzo, fichaje, vamos a hacer un proyecto. No, ya va. Es verdad. Aquí, pero okay, ¿de quién es la culpa de eso? ¿De quién es la culpa? No, es que a la final la culpa es de él. La culpa es de él. Porque a la final la directiva, cuando tenga que tomar una decisión, no va a votar a 23 jugadores. Claro. Votar a él y a su cuerpo técnico. Él fue el que eligió ir para allá después de haber hecho la cagada que hizo con el otro equipo. Pero fíjate, si él es inteligente y quiere navegar en esas aguas turbias, él tiene que saber cuándo puede apretar y cuándo puede aflojar. Pero cuando él comparece a una rueda de prensa ya con el cuchillo entre los dientes, como decía él en la rueda de prensa cuando era seleccionador de Venezuela, entonces siempre va a estar a la defensiva, generando más presión, que eso lo perjudica. Entonces, prácticamente, podemos, fíjate, una de las opciones que están en la encuesta, ¿no? Y aprovecho para mencionarla. ¿Estás de acuerdo con la actitud de César Farías frente a los periodistas en Colombia? La primera opción es sí, la segunda opción es no, la tercera es su trabajo y la cuarta me da igual. Ahora bien, cuando yo digo es su trabajo, no, o sea, no necesariamente un entrenador tiene que ser su trabajo enfrentarse a los medios de comunicación. No, tú tienes que ser más inteligente para ganártelos realmente, para que realmente se pueda reconocer tu trabajo y poder, porque si tú quieres respeto, tú tienes que también demostrar respeto. Es así, es una relación recíproca. Él con simplemente decir, mira, me estás haciendo una pregunta mal hecha, sin necesidad de enfrentarse, creo que hubiera sido mucho mejor. Déjame leer unos comentarios porque aquí Espartano Villar Rosa nos se conecta y nos dice, saludos, señor, hoy banco a Farías 100%. Siempre los bancados. Se nos va de Santis. Dice Rafa, era la tercera vez la misma pregunta y el niño no sabía que están lesionados. Tremendo periodista. Bueno, ese es problema de él. Queda muy feo, pero tiene que tratar de bajar los decibeles. Pastor Santos dice, en Colombia los equipos no respetan los procesos y quieren resultados inmediatos. Por ejemplo, Nacional contra Estén con una temporada y el mismo Dudamel que sacó campeón al Cali y luego echado. Yo le voy a decir, el único país que yo veo que respeta mucho el proceso de un director técnico, se llama Inglaterra. Que es en donde yo veo que a un Arteta tiene 5 años sin ganar nada y él ha ido poco a poco haciendo un proceso. En el Manchester United dejan 1 o 2 años a los entrenadores tratando de ver si mejoran. Hay equipos que votan, sí es verdad, pero creo que Inglaterra es el que más deja. Lobo, pero tú ves esa guerra de periodistas contra entrenadores. Tú ves entrenadores enfrentados con periodistas. No. En esa liga yo te puedo apostar que existen periodistas insidiosos, amarillistas, que andan buscándole la caída al técnico y quizás tratan de insinuarlo, obviamente.
obviamente, no, si con lo más han, respeto que si en lo este han caso, hecho con Klopp, pero es que lo han hecho con Klopp, pero Lobo lo dijo, lo que pasa es que son ligas como la de Colombia, la de México, la de Argentina, que son más entrenadores que los mismos directores técnicos. Muchos de ellos son así, no respetan, nunca están de acuerdo con nada, si el equipo pierde son malos, si el equipo gana no le dan crédito a los entrenadores. El equipo ganó 2-0 con 10 hombres y le están preguntando por tres por el cambio de no jugaron inicial, o sea, por favor. Sí, él tiene que, él como, de hecho él puede decir, bueno, porque no quería, porque es mi decisión, porque necesito necesito el hecho de que no haya hecho pretemporada significa que César Faría todavía está buscando el timbre del equipo, ¿entiendes? Entonces eso es importante. Él básicamente, si él quiere, le dice, mira, yo estoy buscando, si él lo dice, ya como buscando, tú lo estás diciendo, mire, señores, yo estoy rotando porque quiero hacer mi equipo, yo no tuve pretemporada y tengo que estar probando los jugadores, hay jugadores lesionados, jugadores que no entrenan bien, jugadores que sí entrenan bien. Eso es diferente a enfrentarse al periodista, ¿no? Al periodista. Pastor Santos dice, y los periodistas que son más hinchas que profesionales. Ángel sí. Vicente también se nos conecta y nos dice, se nota que el América no juega lo que Farías quiere y eso se nota en cancha y en las ruedas de prensa. Y eso tiene un poco de fuera de sí a César, pero también repiten las preguntas 3 y 4 veces. Sí, Yolanda él lo Zambrano, dijo que ya esa pregunta se lo había respondido a otro periodista. Sí. Yolanda Zambrano dice, emocionante partido, que digo partidazo el que jugaron IDB y versus Barcelona, la prensa internacional comenta. Que por cierto, ¿quién? Perdí a Yolanda, por ahí me escribieron preguntando por ti, Yolanda. Sí. Yo no sé qué decir porque tenías tanto tiempo desaparecida, de verdad. Kenry Páez puso la diferencia en un partidazo, ganó IDB 3-1. Espartano Villarrosa dice, le echan peste a todos días y quieren que llegue con una Biblia a la rueda. Rafa, antifarías. Que haga, no sé, que se prepare también, porque él dice, le dice al periodista, prepárate mejor para la pregunta, pero yo creo que también Farías debe prepararse también para asumir las ruedas de prensa de otra manera. No sé, tratar de tranquilizarse un poquito. Dígame. El respeto es mutuo. Veo a Farías con mucha presión y está que cualquier tontería explota. Pero creo que ya tiene edad para saber cómo lidiar con eso. Claro que sí. Vino no, es abuelo. No es abuelo. Hay gente que son inteligentes a la hora de responder a los periodistas. Ladilla, me gusta cómo responde y que se entienda la diferencia. Oscar Washington, Tavares o Guardiola. No, el mismo entrenador del Madrid que a Rafael no le gusta, que desde hace tiempo dijo que si no iba a comer turrón. Carlito Ancelotti le hicieron una pregunta sobre Vinicio y supo responder de una manera que el periodista se calmó y creo que esa es la mejor manera de responder, buscando que el periodista le baje 2 a la interacción. Pero ve cómo responde. O sea, responde con una tranquilidad y con una seguridad pasmosa. O sea, ¿no? ¿Qué periodista le va a provocar faltarle respeto o buscarle una pelea sin importancia con van a renovar el contrato nuevamente? Ya va, pero escúchame, también los periodistas saben con quién se meten, ¿no? En España. Claro, se van a meter con el director técnico del Madrid. No, pero Rafa, yo he visto cuando estuvo el español, los dos españoles, Rafa Benítez y el otro, el que venía de la selección. Sí, sí, ya sé. Cuando le preguntaban, estaban, no sabían responder. Y ya había confrontación con Carlos y con Luis Enrique también ha habido bastante. Luis Enrique también, entonces ya lo saben. Vinotinto dice, él mismo dice que Inglaterra es fácil ser DT. Mira a Sir Alex Ferguson, duró tanto porque no había periodistas ladilla. No, sí, no sé. A él le preguntaban mucho cuando Beckham y lo buscaban. Le buscaban la vuelta, pero Sir Alex Ferguson era un hombre que sabía responder también, ¿no? José Narváez, lo que sucede en Colombia contra Farías y Dudamel es rechazo, puro a su nacionalidad. A pesar de que su club está en un momento muy malo, los fanáticos periodistas manifiestan xenofobia deportiva. Bueno, yo te voy a decir algo que sé.
de Dudamel, cuando Dudamel estaba, que volvió al equipo de nuestro querido amigo Gabriel. Deportivo Cali. Deportivo Cali, que mucha gente de Cali lo quería de vuelta y queda campeón. Y a él lo quería muy, lo quiere mucho allá. Lo que pasa es que comienzan situaciones generadas por el mismo, a veces por el mismo DT, que los periodistas buscan de darle palo cochinero, como decimos en Venezuela, ¿no? Pastor Santo, Rafa, es cuestión de estilos. También Mourinho, no había día que no peleara en las ruedas de prensa. Pero eso es Mourinho, eso es Mourinho. Eso es Mourinho. Lo que ha ganado Mourinho, su marca personal fue esa siempre. Siempre. A mí me molestan son los imitadores de Mourinho. Ese es el tema. Pastor Santos, José Narváez, yo estoy en Colombia y doy fe de lo bien que se recibió a nuestros dos técnicos en este país. Yo también, yo vi, cuando nosotros estuvimos en Barranquilla y mucha gente que le va al Deportivo Cali decía que Dudamel, y yo, nosotros decíamos, ¿de verdad ustedes quieren tanto a Dudamel como técnico? Y mira, lo aman. O lo amaban en ese momento. José Narváez, creo que el renombre Farías aún hace ruido en el rubro. Farías y Dudamel son exitosos. Bueno, Rafa, lo cierto es que Farías no deja de salir en las portadas, haga bien su trabajo o no lo haga, salga por la puerta grande o no salga por la puerta grande, lo cierto es que él es noticia en todos los equipos donde llega. En el ámbito de la Federación Venezolana de Fútbol, dicen que le van a dar un premio MVP al jugador de la jornada. Me gustaría saber qué opinan de este premio. El premio al jugador destacado de la semana en la Liga Fútbol. Piense que, bueno, lamentablemente, y tengo que decirlo, ¿no? Siempre lo he dicho, no se nota una separación ni una autonomía entre lo que es Liga Profesional y Federación, cuando son dos cosas distintas, donde simplemente se firma un convenio de cooperación, de trabajo, para ponerse de acuerdo con respecto a los eventos deportivos, y obviamente se ve que es lo mismo, ¿no? Pareciera ser manejado por las mismas personas, tanto es así que son los mismos presentadores, ¿no? Los mismos periodistas que están en los actos. Pero se anunció que para el jugador más destacado de la jornada se le va a regalar una moto. Aquí la tienen. Cortesía de una famosa empresa de aquí que fabrica esas motos. Y bueno, yo lo que quisiera era preguntarle a ustedes, sí, porque, a ver, yo alabo mucho la participación de un patrocinante que se le reconozca la labor al jugador más destacado. Pero muchos dicen, oye, vale, pero no lo pensaron mejor. De verdad, ¿le van a dar una moto para que se lesione? No necesariamente. El jugador se puede lesionar de cualquier forma. Le puedes regalar un frasco de perfume y se puede lesionar si se le cae el potecito de vidrio. O sea, no, y ha pasado. Está bien. Que se lesionan en su casa. El potecito de perfume a un arquero español ante el Mundial. Cañizares, sí. Cañizares. Pero ahora bien, entonces ahora participa una empresa privada, va a dar una moto. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué la moto? Eso no es necesario. Vamos a buscarla aquí. Ajá. Ahí está la moto. Bueno, una moto, oye, 0 kilómetros, bonita, no cuesta 2 lochas. Y aparte de que el jugador. Fácil, ponte tú que el jugador. $1,000. Sí, 1.500. Pero no, ponte tú que no la use. Entonces, eso es una fuente de ingreso. La puede alquilar. Exacto. Para hacer el delivery. ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué no? Y no estoy echando broma ni nada por el estilo. Eso es así. Entonces, mira, se le reconoce el trabajo al jugador profesional y entonces salen los Ike hinchas. ¿Cómo se le ocurre? Esto de la liga mira, no es un club.
Rafa, escúchame algo. Para nadie es un secreto que la Liga FUPE sea una liga que no esté 100% bien pagada. Hay equipos que no pagan como debe ser a sus jugadores. Y yo lo veo desde el punto de vista que es un incentivo, que cualquiera de ellos puede ganar esa moto y luego venderla, y puede ser uno o dos meses de salario. Para mí es lo que van a hacer. En este caso, por ejemplo, la primera la gana Cristian Moreno, el central de Academia Puerto Cabello, que fue el que le metió el gol para ganar de Academia y quitarle el invicto al Deportivo Táchira, 34 juegos sin perder, y él fue el primero en que se ganó esto. A lo mejor que este Moreno, por ser argentino, por venir, porque no, el contrato no lo necesita, pero igualito la vende. Si es un peligro, como tú dices, se puede lesionar por cualquier cosa, pero estando en una moto, corre más riesgo de poder ser poder seleccionar con una caída o algo por el estilo. Pero como te dije, muchos lo verán, muchos de estos jugadores lo verán como si me la gano o la pongo a trabajar, porque hay muchos mototaxis, mamá, está claro, hay muchos mototaxis. Pero puede dar un familiar en Venezuela o simplemente la vida. Pero es que ya va, yo creo que estamos tomando, el mal lo que quieren hacer la federación. La federación creo, desde mi punto de vista, creo que lo que están tratando de hacer es dándole un incentivo al jugador que quede más valioso durante una jornada de la federación. Pudo haber sido una moto, una tostadora, una freidora, un mercado en un supermercado de $500. O sea, pudo haber sido cualquier cosa. Creo que en este momento tomaron la moto porque, bueno, hay una empresa patrocinadora que hace intercambio. Bueno, yo te doy una moto y tú pones mi publicidad en todos los partidos, en la televisión, en donde sea. Entonces, creo que lo que hay que tratar de entender es que es un premio. No es algo que vaya a usar. Yo no vi a Ronaldo Nazario o cualquier otro de esos jugadores cuando se ganaron, cuando existía la Copa Toyota, que jugaban el equipo europeo contra el suramericano, que le daban el Toyota del año al mejor jugador del partido, agarrar el carro para hacer Tazio ganar. A lo mejor el carro lo rifaba, lo regalaba, lo donaba. Sí. Y muchos en Grandes Ligas tampoco lo hacen. En Grandes Ligas también en el juego de las estrellas. En cualquier otro. Entonces, veamos desde el punto de vista que es algo que está tratando de hacer. A mí lo que me parece es que la federación debería tratar más de buscar que los equipos puedan pagar sus nóminas, puedan pagarle a los jugadores y mantengan sano sus arcas dentro de cada equipo. Eso es lo que me parece que la federación debería de tratar de mejorar. Sí, y eso está pasando tanto en el masculino como en el femenino. Los dos últimos años en la Liga FUPE femenina, las campeonas, el equipo ha desaparecido, el Deportivo Lara, un tremendo equipo, desaparecido, y ahorita estamos hablando del Monagas. Mineros de Guayana, tantos años en la Liga FUPE y también con ese problema que tiene que desaparecer por problemas del arca administrativa. Sí. Vinotinto Culeno dice, no, mi hermano, el DT del Madrid lo tratan con flores, a los del Barcelona es puro fuego. Y Rafa Benítez lo trataron así porque el Madrid era un chiste y el Barcelona arrasaba. Luis Enrique en el Barcelona estaba ganando y mira cómo lo atacaban aún ganando. Y cuando el equipo aflojaban, lo cocinaban vivo. Luego, cuando se fue, todos lo amaban. Bueno, eso no nada más le pasa en el Barcelona, en el PSG le pasa y en la selección española también. A Luis Enrique siempre le quieren, hay entrenadores que le buscan la pelea. José Narváez nos dice, ¿quién ha visto los partidos de Farías? Sabe que necesitan refuerzo para plasmar identidad. Yo veo malos extremos y un grave problema de definición. Eso es lo que tiene sumando las lesiones. Claro, pero es que es lo que hizo Rafael,
Él llegó al equipo así de paracaidista. Puston, tu sustentable no dice, a Dudamel lo quieren más en Colombia que en Venezuela. Con Farías pasa que dirige un equipo grande y no está teniendo buenos resultados. De momento, con Águila era otra cosa, equipo sin afición. Nobel Rodríguez, saludos compañero, llegó yo el perdido. Bendiciones a todos. ¿Cómo estás, Nobel? Está más perdido que nosotros. Nosotros tuvimos como 15 días con mal de salud y no podíamos salir. Rodmel Alexander, hay deporte donde le prohíben en el contrato manejar moto, pero la moto la pueden vender. Claro. Yolanda dice, tremenda caída de Richard Carapaz que le obligó a retirarse del Tirreno Adriático. Hugo Quiñones, buenas noches desde Paris, Florida. Espartano Villarrosa, aquí ese premio se puede manipular para algún equipo. Bueno, no sé si se puede manipular, pero lo cierto es que la federación da diferentes pasos para mejorar en parte nuestra federación, nuestro fútbol, y creo que, no sé, a mí me parece una buena iniciativa por los momentos. No sé qué le parece. No, yo veo un cambio positivo en la Liga Fútbol. Claro, claro. El que tenga más patrocinantes, motivaciones, claro, para los jugadores. Sí, perdió el invicto. ESPN está pasando los juegos, que es algo importantísimo, no es nada más los canales de aquí de Venezuela, o de allá de Venezuela, perdón. Zaragoza perdió el invicto, correcto, señor Rafael. Sí. Pero el mismo buscó perderlo, de tanto que mencionaba que tenía todo el mundo en contra, que todo el mundo estaba ligando que perdiera. Bueno, es obvio que si tú estás buscando el liderato y todos, o sea, del puesto 10 en adelante, todo está comprimido y todo está con muy pocos puntos de diferencia, todos van a ligar que te caigas. Sí. Que o sea, nadie no sé. Está bueno para seguir ganando, ni no, nadie está malo para seguir perdiendo. 34 partidos ya, o sea, pero entonces él como que le sumó más ansiedad al asunto. Bueno, tenía muchos lesionados también contra Academia Puerto Cabello, que es un equipazo. Están haciendo tremenda planificación deportiva. Dicen que el complejo deportivo es un espectáculo. Yo quiero ir a verlo. De verdad, ojalá, Ibrahim, ayúdame para poder visitarlo. Es un complejo convence a la gente para que Rafael hotel. Pueda entrar a mostrar el complejo. ¿Cómo no? Yo puedo llamar y hacer unas llamadas y sin ningún problema puedes visitarte el complejo. Sí. Y para cerrar el programa del día de hoy, porque mañana tenemos más vino tinto, la convocatoria del Bocha para los Juegos Amistosos ante Guatemala el 24 de marzo y contra Italia el 21 de marzo. Una convocatoria, a mi entender, bastante amplia, donde para mí, a quien ponga a jugar, antes de que mis amigos vayan a decir que es el 11, para mí debe usarse para probar jugadores y ver jugadores para ver cómo se comportan para los partidos más importantes. Rafael o Ibrahim, ¿quién quiere empezar a dar la convocatoria? Ibrahim. Bueno, vamos con los porteros. Rafael Rojo, que juega en la Universidad Católica, Primera División de Ecuador. Alain Baroja, de Always Ready, de Bolivia, también en Primera División. Joel Graterol, del América de Cali, que juega con César Faría, Primera División. Y por fin, lo que bastante pedían, José Contreras, de las Águilas Doradas. Ambos fueron dirigidos por César Faría, también de la Primera División de Colombia. Esos son, mira, por ahí los cuatro porteros. Si quieres, hacemos pausa ahí. Ajá, una pregunta con lo de los porteros. ¿A quién pondrían ustedes para ver? Porque sería interesante saber si tenemos un portero que nos pueda dar seguridad en caso de que el portero que elija el Bocha para la eliminatoria no esté en su mejor momento.
Yo creo que estamos claros que ahorita el portero titular de la selección minutito es Rafa Romo. Y creo que contra Bolivia puede ser que vea acción a la Baroja. Contra Guatemala y contra Italia. Son los juegos amistosos. Bueno, es que yo lo dije. Estoy seguro que en el listado contra Italia va a haber solo dos porteros y contra Guatemala va a haber dos porteros. O sea, me imagino, creo yo, que Rafael Romo y Alain Baroja van a estar contra Italia y Graterol y Contreras van a estar contra Guatemala. Medio tiempo y medio tiempo y medio tiempo y medio tiempo, dirías tú. Contra Italia no sé. Y contra Italia yo creo que no va a haber probadera, no va a haber mucha probadera, sobre todo en el once titular. Y yo creo que quiere medir contra Italia la capacidad que tiene Venezuela contra esos equipos grandes. Creo que no va a ser, definitivamente, para mí va a ser un once titular de los más comunes que hemos visto en esta eliminatoria. Y ya contra Guatemala sí va a haber mucho cambio. Rafael, ¿a ti te parece eso correcto o tú qué harías como director? Mira, en el caso de los arqueros, ok. Yo creo que llamo a cuatro. Joel Graterol, por fin, en esta convocatoria, lo convoca estando en ritmo deportivo, ¿no? Teniendo equipo. Porque anteriormente lo convocaba y no tenía equipo. Y lo criticamos muchísimo. Yo creo que en esta oportunidad, en estos dos partidos, se va a ir con la primera opción, que es Romo, y con la posible segunda, que es Baroja. Yo creo que Romo va a ir contra Italia y Baroja contra Guatemala. ¿Tú no podrías, dependiendo del resultado? Medio tiempo y medio tiempo cada uno. No, porque... Contra Italia no creo. No, pero es que ¿a qué estás jugando? O sea, sí. Acuérdate que tú tienes que establecer una línea central que nace del arquero contra Italia y otra línea central, o la misma, contra Guatemala. Si tú en el segundo tiempo cambias el arquero, estás cambiando todo, la línea central. Entonces, eso no le brinda seguridad al equipo, por más que tú estés probando. Entonces, la primera opción va a ser Romo, en definitiva. Sí. Y la segunda creo que va a ser Baroja, que pudiera estar en acción contra Guatemala. Pero Romo completico contra Italia. Ok. Defensa, señor Ibrahim. Alexander González de MLE de Ecuador, primera división. Vuelven a llamar a John Aramburu. Esta vez sí creo que va a haber acción porque las anteriores que estuvo llamado no estuvo en el 11. Creo que hubo un solo juego donde estuvo Aramburu. Miguel Navarro de Talleres de Argentina. Jordan Osorio, segunda división del Parma de Italia. Nahuel Ferraresi, que está viendo acción, que ya está viendo como titular con el Sao Paulo de Brasil. Uh-huh. Wilker Ángel, de Cricoma de Brasil, también. Cristian Macu, que vuelve también a la convocatoria del Fagusta de Chipre. Carlos Vivas, que por cierto, en el último juego se lesionó, tuvo un problema con el tobillo, una dislocación de tobillo, se lesionó, entró al juego para ver si estaba bien, tuvo que salir, entró y salió dos veces, por decirlo así, pero no pudo. Viene de jugar con la sub-23 en el preolímpico, es uno de los que la gente pedía para esta selección absoluta, y el otro es René Viva del Caracas Fútbol Club, que también viene de la sub-23. Estos dos son los dos primeros que llaman. Lamentablemente creo que Carlos Viva no va a ser de la partida. Creo que hay muy poco tiempo, depende de la lesión que haya tenido, pero todavía no se han pronunciado en cuanto a Carlos Viva. Ok. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Quiénes piensan ustedes que va a probar contra Italia? Porque, o sea, ¿probará alguno? ¿Pondrá su defensa normal? Sí, yo creo que seguirá por la derecha con Alexander González.
Jordan Osorio y Wilker Ángel serán los centrales. Ahí puede estar también la Wolf Ferrares, y entre estos tres están los centrales. Cristian Pacur, que el otro que puede ser de central, creo que sí va a estar en la reserva. Y por el lado izquierdo, Miguel Navarro. Puede ser que vean en ese mismo juego Jon Aramburu, por todo lo que ha logrado en España. Mucha gente ya lo pide como titular, pero yo soy de las personas que piensa que si Alex González, Alexander, lo viene haciendo bien y no tiene por qué salir porque no lo ha hecho mal, no creo que el Bocha lo quite. Aunque no ha visto la cantidad de minutos con el MLM, varias veces ha estado no convocado, convocado y no jugado, pero ya lo veíamos viendo con otros jugadores que no habían tenido ritmo, igualito eran titulares con el Bocha. Entonces, yo creo que la defensa contra Italia va a ser lo mismo que de las convocatorias para las eliminatorias, y pueden estar entrando Jon Aramburu para probarlo ya en el segundo tiempo. Ese sí me gustaría verlo en el segundo tiempo. Rafa, fíjate algo. Yo creo que si tú entras con el arquero, mi pregunta hacia ti, si tú entras con el arquero, que es Rafael Romo, que es el titular, ¿debes ir con los titulares directos en Italia o vas a probar? Sí, pero es que el tema, cuando tú vas a enfrentar a una selección de primer nivel, que no la enfrentas todos los días, Italia contra Venezuela sí va a probar jugadores. Indudablemente, lo va a asumir como lo que es, un partido amistoso. Venezuela va a buscar ganarlo, porque si obtiene un buen resultado, eso le va a dar la vuelta al mundo. Y entonces la selección va a ganar. Italia se está preparando más contra Ecuador, que es el otro de Sudamérica que va a enfrentar, que contra Venezuela. Ok. Como tú dices. De acuerdo. Pero yo creo que si va Romo, yo creo que el Bocha debe ir con una pareja de centrales ya, en definitiva, para asumir la Copa América y las eliminatorias, que es Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi. Porque ya Ferraresi superó la lesión, está teniendo muchos minutos, es titular en el Sao Paulo y lo está haciendo muy bien. De hecho, ya el Sao Paulo compró su ficha, la cláusula de rescisión es bastante alta para ser un central venezolano. Yo creo también que le va a dar chance, porque es el momento de verlo, a Jon Aramburu, porque ya está claro de lo que le puede aportar Alexander González. Y yo creo que también le va a dar oportunidad, yo creo que sobre todo ante Guatemala, a René Rivas por lo mostrado en el preolímpico. Yo creo que René Rivas poco a poco le va a ganar la titularidad a Miguel Navarro. Ok. Aquí hay que aclarar que hay dos que no fueron llamados, o uno que no fue llamado, que Luis Mago, que se fue para otra liga, que de verdad los que han ido a esa liga no los están llamando, que era el otro que estaba por ahí por la izquierda. Entonces, no, como tú dices, tiene más chance ahora René Rivas de poder sustituir a Miguel Navarro y pulsearse ahí con Miguel Navarro ese lateral izquierdo. Ojo, también está Cristian Macún, que ha jugado ahí, que también ha jugado ahí, pero yo creo que Cristian lo está más para ser central. Vuelvo y te repito, está entre Jordan Osorio, Ferraresi, me parece bien lo que tú estás diciendo de Ferraresi, Wilker Ángel y Macún, entre ellos cuatro son los centrales, pero estoy de acuerdo contigo entre Jordan Osorio y Ferraresi. Pero hay otro que no lo llamaron. Y la gente está furiosa. Pero defensa. Sí, es lateral. La gente está furiosa porque no lo llamaron. Y es el primer eslabón de las 3R. Ah, no, pero déjame decirte que yo no he visto todavía ninguno molesto. Yo no lo he visto. No, mi hijo. No, ya está comunicadores sociales, que no sé si son. O manejadores del jugador,
o son, no sé, comunicadores. Porque hay uno por ahí, y uno por ahí que dijo, es una falta de respeto para Rosales, que lo ha dado todo. Y entonces, ¿cómo ese fue lo único que le dije, correcto. Correcto. ¿Cómo no lo vas a llamar? ¿Qué, pero por qué? Yo decía, Dios mío, ¿de verdad hay que llamar a los mejores? ¿O sencillamente hay que llamar a alguien por tener el respeto? Porque si es por eso, vamos a llamar a jugadores retirados, pues. Arango, por favor, salga al retiro, convocado, porque aquí tú tienes que jugar hasta que tengas 100 años, como Matusalén, por favor. Bueno, ya salió la primera R, ¿no? Vamos con los mediocampistas, Ibrahim. Mediocampista, uno que me llama mucho la atención, me gustó mucho que lo llamaran, que es Teo Quintero, del Deisen de Bélgica. José Martín, el Brujo, de Filadelfia, en Estados Unidos, que por cierto quedó como más valioso en estos días en el juego. Tomás Rincón del Santo de Brasil, Cristian Cáceres Jr. del Toulouse de Francia, Daniel Pereira del Austin de los Estados Unidos, lo vimos hace poco con la sub-23 cuando estuvo en Estados Unidos, ya tiene resuelto el problema de la visa. Brian Ortega, uno que se ganó este llamado por el preolímpico y que su manager, su cuerpo de técnico, por decirlo así, se movió para conseguir la visa porque no tenía la visa y en 2 semanas pudieron conseguir. Exo Castillo, del Chifre de África. Jesús Bueno, de Filadelfia. Telasco Segovia, otro que a pulso se ganó el puesto con la sub-23 en el preolímpico del Casapía, ha visto un poco más de acciones en el Casapía después del preolímpico. Darwin Machi, del Cádiz de España. Matías Lacaba, otro más que se ganó su puesto. Mi del sobrino. Vizela de Portugal, que por cierto, ¿cómo? Mi sobrino, diría. Tu sobrino. Espartano. Que por cierto, después del preolímpico no había sido llamado en este juego de esta semana, entró en el minuto 50 y pico y gracias a varias jugadas de él, despertó el equipo y el Vizela pudo remontar y ganar 2-1. Jefferson Savarino, del Botafogo, que acaba de quedar también como uno de los más valiosos del Botafogo en el juego anterior. Rómulo Otero, que viene haciendo una temporada muy buena, segunda división del Santos Fútbol Club con el Brasil, asistencia en el juego pasado, gol también, ha jugado muchísimo con el Santos, ya lleva 2 juegos como más valioso con el Santos, vuelve John Murillo, que tanto lo pedía la gente del Atlas de México, y Kervin el Tuti Andrade, que ya pertenece media ficha, que pertenece a Fortaleza, porque el Metropolitano no lo quiso ceder por completo. $650,000 costó la ficha de Kervin el Tuti Andrade, que por cierto, por ahí anda un rumor de que supo sobre la convocatoria, cuando se levantó, que vio la convocatoria, no lo habían llamado, y para él fue una emoción y para toda su familia. 18 años este muchacho, todo el mundo lo pedía para la sub-20, para la sub-23, lo tienen aquí en la absoluta. ¿Quién para ti? El mediocampo. ¿Quién para ti? ¿Cómo? ¿Quién para ti va a jugar en ese mediocampo? Y para Rafael, ya que no está ni Soteldo, ni fue convocado porque está... Yangel Herrera por lesión también. También Yangel Herrera que está lesionado, que tiene una lesión del soleo. Sí, entonces, ¿a quiénes ustedes pondrían en ese medio campo contra Italia? ¿O si van a hacer un mix de nuevos jugadores con ya titulares para probar en caso de que hayan, como está ocurriendo ahorita, que esté Soteldo y que esté Yangel Herrera lesionado, puedan demostrar o puedan jugar en un partido de la eliminatoria? Mira, yo creo Bueno, dele. Fíjate.
porque yo lo estuve pensando muchísimo desde que salió la convocatoria. Si has esperado tanto por Daniel Pereira y vas a jugar en Estados Unidos, tú tienes que aprovechar al máximo a este jugador. Daniel Pereira tiene que estar en la medular del mediocampo. O sea, tiene que ser ese volante mixto, que esa función que hace Yangel Herrera, igualito, Daniel Pereira lo puede hacer. Y cuidado si mejor, ojo, yo sé que me van a criticar, pero Daniel Pereira es el fútbol, es el futuro del fútbol venezolano. Otro que tiene que tener muchos minutos, sobre todo como volante 5, que a mí me impresionó en el preolímpico, es Brian Ortega. Sobre todo por su capacidad de salida a la hora de generar juego en su equipo. Pero vamos a hablar de juego contra Italia. Vamos a pensar contra Italia, que fue lo que preguntó, Lobo. No, yo me iría precisamente con eso. Daniel Pereira, Brian Ortega, luego la línea de 3 de mediocampistas ofensivos con Savarino, Darwin Machís, y me la juego con Matías Lacava, perfil cambiado. Asimismo, un 4-2-3-1. O sea, me encantaría Rafael, estoy de acuerdo con Rafael, lo que está es buscando de que en caso de que no tengamos jugadores en buen estado físico, podamos tener el refuerzo ahí, y ya que estás en Estados Unidos y los llama, pruébalos a ver qué responden. Pero es que Savarino es un habitual, Machís es un habitual. Yo voy a dar el mío. Yo creo que, como siempre, van a ser un 4-2-3-1. Y en lo que sí estoy de acuerdo con Rafa es que Daniel Pereira debe estar en ese 11 contra Italia también. Me gustaría ver a Daniel contra Italia. Pero sí me quedaría con José Martínez y Cristian Cáceres, Darwin Machís, Jefferson Savarino. Y podría poner, aunque Daniel Pereira puede jugar como 5, también puede jugar como 10, sabe salir, y entonces lo pondría ahí en el medio entre Savarino y Darwin Machís. Por delante de Cáceres y el Brujo Martín. Para mí, vuelvo y repito, contra Italia va a ser una selección completamente diferente a la que vamos a ver contra Guatemala. Y también tiene razón, y yo lo he dicho bastante también, que Matías Lacava tiene la parecida, con todo el respeto que se merecen ambos, de juego como el de Soteldo. Y ya que Soteldo está lesionado, es muy posible que también vea acción Matías Lacava como extremo, ya sea por la derecha o por la izquierda. Uno que no fue llamado, David Martínez, que hizo su debut en Los Ángeles, en su casa, ¿no? Pues ya había jugado de visitante, hizo su debut en Los Ángeles, entró en el minuto 78, en partido que empata su equipo contra el Sporting Kansas City. ¿Pueden entender el por qué no lo llamó? ¿O será porque todavía no está al 100%? Oye, a mí me cuesta creer que no está al 100% con esa carrera que pegó. Con su equipo, no, aparte del de la nieve, el último, cuando se hizo los Allen Iverson, sí. Que casi desde más atrás de la media cancha pegó esa carrera y pudo contra tres defensas, partió lamentablemente mal, pero se vio corriendo muy bien. Lo que sí creo es que lo que viene diciendo el Bocha Batista, bajarle 2 a eso de la joya de David Martínez, bajarle 2, dejarlo porque está con un equipo nuevo. A lo mejor es muy posible que sea lo que está pasando también con José Martínez, que lo vi muy bien metiendo gol, y aparte de meter gol, asistencia. Como están nuevos en sus respectivos equipos, creo que es por eso que lo está dejando, sobre todo a David Martínez. Debe estar todavía en el radar del Bocha, porque el Bocha lo admira muchísimo, pero para mí lo principal es eso. Mira, para mi opinión con respecto a David Martínez, ¿por qué no lo llamaron? No lo llamaron, porque no pueden estar todos. Es así. Yo estoy muy conforme con esa convocatoria de mediocampistas, porque se ve que no hay rosca,
que no hay favoritos y que tienen que estar los mejores. Yo creo realmente que se premia el gran preolímpico que tuvo Matías Lacaba, que a mí me impresionó y me cayó la boca. La actualidad de Rómulo Otero, se ve que el cuerpo técnico está analizando bien la actualidad de cada uno de nuestros jugadores. John Murillo se pedía a gritos por tener siempre regularidad en la Liga MX. Y también, fíjate, se ve que ven los comentarios y la actualidad del tema de Kelvin Andrade. Puede ser que no vea ni un solo minuto, pero ya con el hecho de ser convocado y que se empiece a adaptar a un módulo de trabajo, a ver cómo se desarrollan los esquemas y planificación de un partido del cuerpo técnico de la mayor de tu país, oye, eso es un aprendizaje. Otro claro. Que va a haber muchos minutos es Cristian Cáceres Jr. Tomás Rincón, bueno, mira, ya creo que va a ser una de las últimas convocatorias porque vean que ya se está comprimiendo bastante ese tema en el medio campo y ya no lo vemos con claridad esa titularidad que era indiscutible años atrás, ¿no? No está siendo siempre discutible, titular en el Santos. Ha salido del banco del Santos, no ha visto los minutos que por lo menos Rómulo Otero viene viendo bastante minutos y siendo estrella en el Santos. Bueno, y para terminar la convocatoria, vamos con los delanteros, que se sabía que era seguro que lo iban a llamar, obligatorio llamarlo, a Salomón Rondón, antes de que lo diga Ibrahim, porque es el líder goleador de la MX con 7 tantos, aunque no fue titular en el juego que pierde el Pachuca el fin de semana contra Querétaro, los Gallos de Querétaro, entra, cometen un penal y ahí patea el penal perfecto, que todo el mundo dijo que era un experto pateando penales. Yo vi el juego de Pachuca Querétaro. ¿Cuáles son los delanteros, Ibra? Ok, el primerito se ganó también, al igual que Telasco, que Matías, que se me fueron los nombres, sí. De que Brian Ortega, Giovanni Bolívar, hizo un preolímpico también, juega en el Huesca, segunda división de España, como ya tú lo dijiste, en nada más goleador no de México, de la Liga MX, sino también de la selección, Salomón Rondón, John Mercadi, que muchos lo pedíamos, de Famalicao, de Portugal, por fin lo tienen en la selección, yo era uno de los que quería verlo en la selección, Sergio Córdoba del Sochi de Rusia y Jan Hurtado de Quito, de Ecuador. Sí. Liga de Quito. ¿Cuál va a ser entonces aquí me parece, su delantero para el juego contra Italia? Salomón Rondón. Del 11 es titular, de una. Para mí eso va a ser 4-2-3-1 y va a estar con Salomón Rondón. De una, de titular, de una, de empezando sí. En el once inicial. Sí, señor. Mire, fíjate algo. Como dice Ibrahim, Giovanni Bolívar impresionó. De verdad que yo digo, es un delantero quizás más mixto que un 9 tan rajado como de fuerza como Salomón Rondón. De hecho, Giovanni Bolívar pudiera jugar en un esquema un 4-4-2. 4-4-2. O un 4-3-3. Sí. Pero Giovanni Bolívar se puede tirar un poco más hacia los costados, tiene buena definición, buena condición física, y yo creo que, y tiene mucha personalidad, a mí me impresionó. Yo creo que de aquí, seguido, siempre tiene que estar en las convocatorias. Tengo mis dudas con John Dercádiz, nunca me ha convencido, y al igual que Sergio Córdoba, pero Jan Hurtado está en tremendo momento. Está en los partidos importantes con Liga de Quito. Y cuando él está enchufado y está en una buena condición física, Jan Hurtado también es opción. Velocidad, fuerza y definición. Y tiene mucha personalidad porque ahora como que está asumiendo las cosas de otra manera. Por ende, yo creo que está bien, Salomón Rondón titular contra Italia, pero Jan Hurtado creo que va a recibir bastantes minutos, al igual que Giovanni Bolívar.
Creo que esta es la parte de la selección donde hubo más polémica, crítica, contentos y descontentos a la hora del llamado. Muchos creen que Alejandro Márquez, debe haber sido llamado, que está teniendo una muy buena temporada. 20 delanteros, entonces. Bueno, no, pero como dicen muchos, si tú te pones a ver, está en mejores condiciones o está siendo mejor y viendo más minutos que Córdoba. ¿Sí o no? ¿Tú no estás de acuerdo? Sí, escúchame, Rafa. ¿Tú no estás de acuerdo con Córdoba en esta selección? Entonces, no. Tienes a Alejandro Márquez, que lo que yo creo que cuando estuvo en la selección, bastante lo ha dicho tanto Valiño como Bucha Batista. Si no haces lo que te pedimos, está fuera. Así de sencillo. Y él lo hizo contra Colombia y a lo mejor es lo que está pasando. Pero no vamos a tapar el sol con un dedo de Alejandro Márquez. O sea, tú vas a un equipo y vas a hacer lo que tú quieras o lo que te dice el director técnico. No, lo que dice el director, por supuesto. Pero ya va. O sea, me van a decir que Alejandro Márquez no está en una buena temporada. No está en mejor temporada que Córdoba. Si me dejas explicarte, Ibrahim. César Faría. No. Mira, Ibrahim, yo lo que creo, yo pensé lo mismo que tú, realmente, porque, oye, ¿cómo lo voy a llamar a Márquez? Pero yo lo que creo, el mensaje que está dando el cuerpo técnico de nuestra selección mayor, es que convoca delanteros variopintos, que pueden hacer varias cosas. ¿Entiendes? Pero es que pueden... la característica de Córdoba y Hurtado son la misma que de Salomón. No, señor. Salomón es el más 9 de ese llamado. Salomón es el delantero más 9 de ese llamado. Jean Hurtado se puede tirar un poco más hacia los costados, al igual que Giovanni Bolívar. Y John del Cádiz, que es un poco más lento, que es... Ajá, y Córdoba, pero es que estamos hablando de Córdoba. No, pero ven acá, Córdoba cuando jugó contra aquel partido que le dio la fama por pocos minutos contra Paraguay, que ayudó a levantar el equipo. ¿Era el único 9? No, jugó más retrasado y jugó para Salomón. Eso es lo que quiere. No va, a ver, no le conviene al Bocha Batista estar llamando a un titular para que le dispute el puesto a su titular. Él va a convocar a delanteros que van a hacerle un trabajo específico en una situación de juego y en un minuto determinado. A eso me estoy refiriendo. No va a llamar al que tiene más goles en Europa, en la Liga de Portugal, porque no le conviene que vaya y le dispute la titularidad a Salomón Rondón, porque esta convocatoria no es para eso. Así lo veo yo. No es que yo esté de acuerdo con el Bocha, no, sino que no le conviene un delantero que vaya cuerpo a cuerpo a disputarle la titularidad a Salomón. Así lo veo yo. ¿Y por qué no? Y 3 más, 4 más, se acabó. ¿Y por qué no? Si tú tienes a alguien parecido o que está teniendo un buen momento, ya va. Pero si tú tienes ¿dejarías a Salomón y traerías a Márquez a esta convocatoria? No, yo no estoy hablando de que voy a dejar a Salomón. Pero cálmate. César. Pero, cálmate, no, te estoy tú estás haciendo como una el periodista. No, tú estás como el periodista que le hace la pregunta a César. Nadie me está hablando de que yo no le estoy quitando ni tu titularidad a Salomón Rondón, ni estoy diciendo que voy a dejar fuera a Salomón Rondón. Estoy diciendo que Alejandro Márquez en este momento está viviendo mejor momento que Córdoba. Eso es lo que estoy diciendo yo. Pero ahí es mi pregunta, o sea, si tú traes a Márquez que juegue igual que Salomón Rondón. No, juega igual. Córdoba sí juega igual que Salomón. No. Bueno. Véanlo jugando. Está bien. Déjame leer unos comentarios que se me fueron. El Mundial, ¿dónde jugaba Córdoba? Cuando llegaron a la final con Dudamel. Jugaba pegado a la derecha, como un extremo. Ahora él puede jugar. Mira, el lobo. Se puso bravo, Luis. Se fue. ¿Dónde está el lobo? Lee los comentarios, chicos, que iba. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el lobo?
Ese es el problema, chico. Ya va. No, vamos a leer los comentarios, Rafa. Sí, yo sé, pero quiero ver dónde quedó el lobo. Si lo marcó, ya va. Ahí llegó el lobo. Ah. ¿Qué le pasó a la cámara? Rafa, no, ya va, es que tengo ahí un problemita con la cámara. Quedamos con Espartano Villarrosa, que nos dice: Ibrahim va a llamar al hermano del lobo para la visita. Sigue leyendo de ahí para abajo, que voy a arreglar la cámara que se me disfuncionó. Vamos rapidito, pues. Vinotinto Culé, es una lástima lo de Yangel y Soteldo, no tenerlo contra Italia. Indudablemente que sí, pero también da la oportunidad de ver otros talentos, ¿no? Correcto. Así es. El mismo Vinotinto Culé, Rafa, yo creo que Venezuela igual probará cosas, pero pienso igual que tú, que el Bocha no invente tanto y que entremos a ganarle. Qué bueno sería. También agrega, ahora con Guatemala, ahí seguro el Bocha se pondrá como el propio científico a inventar con jugadores. A lo que yo me refería con esto, Ibrahim, es que hay jugadores que pueden, que se adaptan mejor a ser suplentes que Alejandro Márquez. Hay jugadores que están hechos para ser titulares, hay jugadores que pueden aguantar ambas cosas, pues. Entonces, hay jugadores que pueden calarse ese viaje tan largo y esa logística para sentarse ahí a calarse 80 minutos en el banco. Bueno, ese es un Sergio Córdoba, por ejemplo. A eso me refiero. ¿Y cómo hacen los equipos grandes, por ejemplo, cuando saca España, que tiene la mitad de Barcelona, la mitad de Real Madrid, y no todos pueden ser titulares, y siempre han estado acostumbrados a ser titulares? Ahorita no es así, Ibrahim. Ahorita no es así. Ve las convocatorias, las últimas de la selección de España. Bueno. No es así. Ajá, vamos, Lobo, ya estás listo. Ahora no, Lobo, no se te escucha ahora. José Narváez nos dice: de acuerdo con Rafa, pero el tema de titular es obvio, medir nivel en un juego fluido, aún sin goles, dado la capacidad y experiencia de Italia, en un buen resultado, sin duda veremos fallas. Depende de los jugadores que vayan a jugar con Italia. Tampoco Italia es la de antes, ojo. Tiene mundiales sin ir. Ha estado muy falla en la Euro. O sea, la último campeón de la Euro, nada más y nada menos. Sí, pero tampoco ha estado tan bien. Oh. Espartano Villarrosa dice: Rafa, estás deslumbrado con Pereira. Te enamoras de jugadores. Amigo, Daniel Pereira va a ser el mediocampista de referencia de la Vinotinto al futuro. Acostúmbrate a ver a Daniel Pereira jugando, de verdad, porque la personalidad y el aplomo que tiene ese muchacho es digno de admirar. Eso, de verdad, eso va a despegar. Yo tengo mi duda. Y no tiene techo. No, vale. Yo tengo un poquito de duda. ¿Por qué? Si juega en tu liga. Yo no estoy diciendo que no, porque no juegue en mi liga, pero no es. No sé. No estoy tan. Yo lo veo, mira, Lobo. Yo veo a Daniel Pereira como un jugador que tiene mucha personalidad, y aparte que tiene mucha personalidad y liderazgo, inteligente en los juegos, para salir sobre todo con la pelota. O sea, para buscar el juego. Daniel Pereira es muy inteligente y es algo que hace falta en la selección. Es que yo no sé por qué el Lobo tiene sus dudas. ¿Cuáles son tus dudas? Yo lo único que digo es, ustedes lo que están diciendo, yo tengo un poquito de dudas, pero bueno. Okay. Pero ¿cuál es tu duda? Adelante, cuando ustedes lo empiecen a criticar. No. Cuando ustedes lo empiecen a criticar, o la gente lo empiece a criticar, entonces yo ahí les diré, hey. No, porque es muy fácil. Ahí te agarré. Tú estás ligando ya al fracaso. Es muy fácil. Te voy a decir una cosa. Ese muchacho lo vengo siguiendo yo. Y Rafael lo sabe aquí desde que estaba en el draft en los Estados Unidos, que estaba entre los 10 y quedó de primero. Antes de que cualquier periodista venezolano nombrar a Daniel Pereira, porque no sabían que existía. Así es. ¿Sí o no, Rafael? Pero, mira, estás súper correcto, de verdad, te apoyo. Entonces, yo
sí sé que el muchacho tiene un potencial y lo he visto jugando en el Austin y sé que viene mejorando día a día, pero no estoy 100% seguro con lo que dice Rafael, que es el referente del mediocampo. Eso es. No, va a ser el referente del mediocampo. Que vaya a ser el referente. No, eso es lo que. No. Mira, yo te voy a decir una cosa, de verdad. Ya vamos a salir de los volantes número 5, troncos. De los mediocampistas violentos, que es pura patada y cero fútbol. Vamos a ver a un Brian Ortega. Vamos a ver a Daniel Pereira, vamos a ver a Edson Castillo. Yo veo más potencial Carlos Falla. En Brian Ortega. Yo veo más potencial en Brian Ortega que en Daniel Pereira. No. Bueno, ya veremos. Lo veremos. Sí. Espartano dice, Lobo, deja que Martínez siga creciendo, parece ecuatoriano con su chamo. No, yo lo que estaba haciendo una pregunta de por qué no lo convocaron. Amigo Yolanda. Espartano, no veo haters del Rey de Pachuca. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Me molestó que el director técnico lo haya dejado al revés, Rafael, es para acá. Lo haya dejado en el banco con ese juego tan importante y cuando Querétaro estaba jugando con un equipo de su segundo equipo y podía haber asaltado la cima, ¿no? Porque lamentándolo mucho lo dejó porque se va a enfrentar al Filadelfia en la CONCACAF Champions. Por eso lo dejaron en el banco. Teira Báez. Teira, gracias por conectarte. Dino, ¿de dónde nos escribes? Un poquito más de lo mismo. Solo Bolívar, Lacava, Rivas y Ortega los que reciben su primer llamado. De resto, todos habían sido llamados. Bueno, pero Teira, están entrando 4 nuevos convocados. ¿No es un poquito más de lo mismo? ¿Para qué son las convocatorias? Mira, tienes que tener tu base y llamar a algunos jugadores para verlos cómo se van adaptando. Teira, por favor, mira, comentario leído como el tuyo, like, de manera inmediata. Si no te has suscrito, te suscribes, porque vayan alistándose, que en poco tiempo, en pocos días, vamos a lanzar el sorteo de la camisa. El que no esté suscrito, después nos digan que no se lo avisamos. El que no esté suscrito, no participa. Y la camisa no es que tenemos la mediana o la large o la small o la de mujer o la de hombre, no. La china, no. La que compre, la que gane, nos va a decir cuál es su talla y la que prefiere. Si es la vino tinto, es la blanca, si quiere el short, si quiere nada más las medias. Si quiere la jiboba, nos puede decir. Espartano, Bolívar le sacó el puesto al consentido Kelsey. Hugo Quillone, el profe Batista está haciendo bien el trabajo. Espartano no dice, Córdoba en verdad no convence. Jonaiker Ardila, tenías tiempo, Jonaiker. Hola, buenas noches, muchachos. Buena convocatoria al Bocha. Tanto experiencia como juventud en esos partidos amistosos es para experimentar y probar jugadores y tener alternativa. Espartano Villarrosa nos dice, Marqués está en una de las ligas más competitivas de Europa. Ja, 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 se ríe. Vinotinto Culé, Rafa, yo sí creo que es bueno que le busquen a alguien que le compita el puesto con respecto a el delantero Rey Salomón. Se refiere a él. Pastor Santo nos dice, tranquilo, fiera. Jonaiker, muchacho, Para ahí, antes que se me olvide. Porque van a seguir, parecen, cuando hablan de Marqués, les provoca un algodón de azúcar. Se ponen melositos con Alejandro Marqués. ¿Ustedes no recuerdan que de verdad que nos costó para que Alejandro Marqués le tomara interés en jugar con la vino tinto? No, pasa que a mí no me dejaron hablar. Que te iba a decir que los otros que pide la gente también, que es Delvin Alfonso, que por cierto acaba de anotar algo de Enrique Peña Saude, son jugadores que están viendo buenos minutos y haciéndolo bien en su respectivo equipo, y así como le tocó ahora a Cádiz y a Murillo, de repente después le toque a ellos, pero son jugadores que en estos momentos están teniendo buen momento en sus equipos. Pero hay algo que no conocemos, Ibrahim. De verdad, ¿existe la disposición de Marqués
de acudir a una convocatoria sin tener la titularidad garantizada. Nos costó para que nos parara y acudiera al llamado. Y sabes que es así. Estaba pendiente de debutar primero con España. No sé. Sigue, mi amigo. John Aker nos dice, muchachos, la prensa de Guatemala está hablando muy bien tanto de la selección de Venezuela como la de Ecuador. Vinotinto Culé, no Córdoba es más volante, Salomón es más central. Yo quito a Córdoba y me llevo a Alejandro. Espartano Villarrosa dice, a Márquez, cuando lo llamaban se daba su postín. Ahora que vaya a la base. Ahí tiene. Vinotinto con Italia ya lleva dos mundiales sin ir. Es loco pensar que Panini ya lleva dos mundiales y sin sus fichas. Así es. José Franca, dos partidos para probar nuevos jugadores. Bienvenido, José. Gracias. Ángel Vicente Rojas, Salomón es único en sus características y no hay en esos convocados uno que pueda hacer su trabajo y echarse ese saco al hombro como lo hace Salomón. Por cierto, claro. Tiene muy buen físico. Yo que cuando lo vi en River no tenía el físico que tiene ahorita en Pachuca. Ha mejorado mucho su físico. No, la carrera que pegó, donde defendió cuando metió el gol, defiende en el córner y se va al lado de que se lleva el balón. Fue el sexto gol de la jornada anterior. O sea, corrió bastante, se vio en buenas condiciones, se vio como en las condiciones de ese gol. Cuando la jugada contra, sí. No sé si fue contra Brasil también, que corrió desde el medio campo. Vinotinto Colé dice, yo voy igual que Rafa Mano. Daniel Pereira tomará el control del campo en la selección, en ese campo junto con Yangel. Así es. Manzanilla para los tres. No, yo me estoy tomando un té. Yo siempre me estoy tomando un té ahora, ya que no tomo alcohol, estoy tomando té. ¿Estás tomando té? Bueno. Estoy tomando té. Pastor Santos, Pereira, Yangel, Telas, Cortega y La Cava. Medio Wirinei para las eliminatorias. Ese es su medio campo de Pastor, anótalo. Luis Medina, lástima que no fue convocado Alejandro Márquez. Creo que es un jugador que le da algo distinto, un jugador que hace goles pero que también crea espacio para los extremos y un buen remate. Me banco a Farías 100%, nos dice Luis Medina. Luis Medina, gracias por escribir. ¿De dónde nos escribes? Y suscríbete, Luis, porque vamos a sortear la camisa de la Vino Tinto. La nueva. Si eres XL, te la mandamos, te la compramos XL. Si eres XXL, te la mandamos a poner XXL. Si eres S para que te quede chupi chupi, te la mandamos a traer tal cual, S. Si se la quieres regalar a tu novia, a tu esposa, y quieres una talla, un modelo de dama, te mandamos la de dama. Si quieres la de versión IND, que es la blanca, pues perfecto, te mandamos la blanca. La que tú quieras, amigo. Espartano, Peña Sauner está en Holanda, por favor, y Del Valle en Turquía. Segunda división de Holanda, lo que quise decir. Sí. José Franca dice, agua de coco, lo mejor. Agua de coco con roncito me gustaba mucho en aquel tiempo. Vinotinto Culé, lo que me molesta de Márquez es lo mucho que tardó en decir sí a la Vinotinto y eso me molestó. Tenemos a muchos chamos que se competían o que querían competir con la camiseta. Pastor Santo, la camisa L, compañero, que hay un solo ganador. Pastor ya se ve ganador de la camisa. Y José Franca, Rafael está que no, José, no entendí, está José. Simo, no sé, está ta ta ta. Está bastante, es que vino con fuerza después de dos semanas de estar mal de salud. El señor no, y todavía estoy golpeado. Yo también con el cambio de clima aquí en los Estados Unidos. Bueno, muchachos, vamos a nombrar algunos de los ausentes. Vamos a nombrar los ausentes. Mi amigo José, prometo y cumplo. Yo prometo y cumplo. Ibrahim, para ti, ¿cuáles son los ausentes? No, los ausentes por lesión. Lamentablemente, Yangel Herrera, que va a estar entre 6 y 8 semanas por lesión, problemas con el soleo, para los que no saben, músculo que va desde el peroné hasta el tendón de Aquiles,
por la parte de la pantorrilla, y es lo que permite que el pie se mueva por completo. Lamentablemente es la segunda vez que tiene esta lesión. Dios quiera que no necesite de intervención quirúrgica para que lo podamos ver en la Copa América. El otro es Jefferson Soteldo, que aunque se está recuperando, que por cierto ya dijeron que iba a estar posiblemente para la próxima jornada con el equipo del gremio, y Eduardo Bello en México, que también está lesionado. Por visa, hay algunos que no están, por ejemplo, Samuel Sosa, que siempre fue llamado, y que era uno de los titulares indiscutibles del Bocha Batista, no va a Estados Unidos por problemas de, no tiene, mejor dicho, visa. Delvin Alfonso, que era uno de los que estábamos diciendo que está teniendo buen momento, tampoco tiene visa. Eric Ramírez, juega en Colombia, tampoco tiene visa. Kevin Kelsey sí tiene visa, es uno de los que ya tiene visa. Al principio, cuando la sub-23 estuvo en Estados Unidos contra Colombia, no fue porque no tenía visa, pero ya resolvió el problema de visa. Pero Kevin Kelsey, por decisión técnica, Kevin Kelsey tuvo un buen preolímpico. Mejor que Giovanni Bolívar, no. Se está llevando el mejor delantero, claro, de esa selección. Pero es que yo digo, claro, una cosa. Pero yo estoy diciendo que esto tenga que estar. O sea, estoy diciendo algunos ausentes, porque hay personas, por lo menos yo he estado hablando, oye, pero porque he visto, ¿por qué no se llevaron a Soteldo? Gente que no sabe. Pero que imagínate, Soteldo, si Yangel Herrera hubiera estado 100%, Soteldo 100%, si llamas a Soteldo, tienes que sacar a dos. Bello. Si pones sí. Eduard Bello, tienes que sacar a tres de los nuevos. Entonces, yo claro. creo que hay que entender también, esto va a pasar no nada más en esta convocatoria, puede pasar claro. en las eliminatorias. Y tenemos que tener una amplia cantidad de jugadores buenos, que estén en buen momento. Y lo más importante es que esta es fecha FIFA de marzo. Abril y mayo no tenemos fecha FIFA, por lo tanto no va a haber llamado. En junio hay fecha FIFA entre el 3 y el 11 de junio, pero esos que estén en esa fecha FIFA de seguro son los que van a estar entre el 20 de junio y el 14 de julio en la Copa América. Entonces, para mostrar jugadores y para probar jugadores, esta es la única fecha FIFA que tenemos. Sí, porque por eso ya te digo, la pero... próxima fecha FIFA, que es de junio, los llamados a convocatoria van a ser posiblemente, de repente llamen a 33 para que queden 20, o llamen a 33 para que queden, pero va a haber dos fechas FIFA nada más, y van a ser, de ahí va a salir la convocatoria para la Copa América. Sí. Por cierto, aquí nos dice, Hugo Quiñones dice chupi chupi, y se ríe por la palabra, teníamos por la franela. Eso, por la franela. John Iker dice, muchachos, Rafa hizo buen partido en la Liga Ecuatoriana, y Diego Otero dando clase en Brasil. Soteldo en la cápsula de recuperación a los Dragon Ball Z, que por cierto murió el creador de Dragon Ball. Akira. José Franca dice, Yangel parece de cristal. No, lo que pasa es que juega muy fuerte y creo que eso lo condiciona para las lesiones. Bueno, yo, ¿no, Rafael? ¿Por qué creen ustedes que no está en la Premier? Sí. Imagínense Yangel Herrera jugando en la Premier. Uy, salió una vez con el entrenador del Manchester, se me fue el nombre de Guardiola. Okay, Guardiola. Con Guardiola, en pretemporada, varias veces estuvo por ahí con el Manchester que lo estaba probando, pero cuando hacen exámenes médicos, todo eso, con lo que ve, el tipo de problema que tiene, lamentablemente no se queda. Es como dice Rafael. Luis Medina nos dice, el periodismo colombiano está como el argentino, puro show, donde ellos quieren ser los protagonistas más que los jugadores y el equipo. Y en ese juego habían ganado 2-0 con 10 del minuto 26 del primer tiempo. Sí, por eso es que yo digo, no hablaron del juego, hablaron de los 11 que ha estado jugando. O sea, acaba de ganar César Farías un juego 2-0 con 10 juegos, con 10 jugadores. Mira, es algo, una hazaña increíble. Eso no lo hace cualquiera. No, y al paso que vamos a tener que tener una sección. Una sección semanal dedicada nada más a César Faría y a su rueda de prensa. Y a su rueda de prensa.
Sí. Ángel Vicente dice, aprendí con el proceso de César Faría en la Vinotinto que la diferencia entre la dinámica de los equipos y la de la selección, por eso vemos rendimiento diferente entre los muchos jugadores. Jonay Kerardila dice, muchachos, Luis Fernández se va a la Liga de Ucrania, un traspaso de 1.2 millones de euros. Sí, y correcto. Sí, nos dice Pastor Santo que Vinkiel se parece la promesa que no se cumple. Espero equivocarme. Bueno, señores, hasta hoy, una hora y media de vuelta al programa. Mañana más de la Vinotinto. Si les gustó nuestro contenido, por favor, escríbanse. Escriban a Es Normal TV Show en YouTube. Le dan la campanita, se suscriben, comparten el video y estén pendientes del sorteo de la franela Vinotinto con la marca Adidas. La nueva, la talla que quieran, donde estén, pongan donde se encuentran. También lo pueden ubicar en Instagram y Facebook como Es Normal TV Show. Y nuestra promotora, la que nos sigue, la que nos promociona, la que nos ayuda, la que nos lleva, como me llevó a mí al juego de la Serie del Caribe, Milva Fit and Beauty Coach. Nos vemos, muchachos, mañana.